Bien. Hoy sí. El gas, vean. Una buena punta, un buen puro y un cacho de vaca. Salud, salud. La trucha se metió en la pata de yo. No sale. Hola, hola mis campitos. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper que bien. Hoy me van a acompañar a una aventura loca y muy, pero muy fría. Porque vamos a conocer el agua de Huitic. Y para eso tengo a mi guía, que es nada más y nada menos que John Valverde. Este querido bello muñecazo, una vez más por esta página acompañándonos ahí de una aventura bien extrema para ella, porque me doy cuenta que ahorita ya está ya hasta respirando con dificultad. Así que pues vamos a ver cómo nos va. Ojalá más. Para esta gran pero gran caminata hay que tomar en cuenta dos cosas muy pero muy importantes. La primera es la vestimenta, que tiene que estar muy pero muy calientita porque hace muchísimo frío. Es por eso que yo me puse dos calentadores, dos chompas, la gorrita, los guantes. También tengo un tapa orejas por de repente haga más frío arriba. Y las respectivas 4x4 para poder pisar firme y también porque hay muchísimo lodo. La segunda cosa es llevar todo pero todo lo que tenga que ver con salud. De repente pase algo, ya saben que mujer prevenida vale por dos. Así que les voy a mostrar todo lo que estoy llevando aquí en la mochilita. Y voy a empezar con la hidratación. Estoy llevando limonadita con panela. También Pedialiti. Pañitos húmedos, de repente me dejan así al baño. Aquí tengo pastillas, vaselina, mentol, chocolate blanco y negro. También tengo panela, muchos caramelos. Esto es para regular la presión, de repente me dé un patatús. Y no puede faltar la respectiva punta. Esto sirve para calentar la sangre y el cuerpo y así aguantar más al frío. O ustedes cómo lo conocen, puede ser punta o trago puro. Bueno, pues ahora sí, empecemos el recorrido. Y hay que subir páramo arriba, como pueden ver. Está un friazo, ya hasta humo me sale de la boca. No, pero ya coronando la primera arista, te aseguro que vas a estar sudando. Esperemos, esperemos que no esté sudando frío. Vas a llegar sin guantes y sin chompas. Ahorita me está haciendo frío, así que estoy bien enropada. Vamos, sí. Vamos, vamos. Ya logramos subir la primera cuesta que hay. La verdad que pensé que no iba a avanzar. Pensé que me iba a dar la altura. Pero gracias a Dios todavía no me da. Estoy sanita. Pero por si acaso me voy a chupar un caramelo de leche y miel para regular la presión. Y pues les cuento que estamos a 4000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, cerca. Cerca. Altísimo. Pero lo importante es que John dice que de aquí ya es bajada y plancito. Así que vamos a seguirle dando ahí con ñeque. Al ritmo que vamos... creo que nos vamos a demorar unas 2 horas y media más o menos. Si es que le aceleramos un poquito el paso, 2 horas. Pero lo importante es llegar. Vamos. Ya nos vamos adentrando más al páramo, al cerro. Miren, esto ya es solo páramo puro. Páramo puro. Ahora sí, Sayita, si ves del valle que está al fondo, al fondo. ¿Ya? Allí es donde toca llegar. Está lejos, pero nada imposible. Vamos ahí, coñique. Sigamos yes. A la caminada. Y ya están solo lobos, miren. Quiero contarles que es la primera mujer creadora de contenido que se atreve a hacer esta aventura. Ha habido creadores que hasta por acá ya se han quedado ya. Yo sigo viva todavía. Sí, hay pocos que logran llegar, pero me sorprende que avance hasta ahorita. Así es, Zairo ZC. Una loquilla, no mentira. Miren, aquí están pastando borreguitos en el páramo, ya que la hierba es mucho más deliciosa y tiene muchas más vitaminas. Ahí también está el señor. La verdad que es una linda actividad porque se debe estar desestresando muchísimo. Un montón de borregos que tiene. Acabo de ver un nidito de pájaro del páramo y quiero mostrarles, pero tengo que cruzar esta acequia. Así que voy a hacer la saltación. Nos preparamos mentalmente y físicamente. Vamos ahí. ¡Ya! ¡Me caí! Bien, bien. Por acá, vengan. Miren, aquí está. ¡Ay! ¡Dos huevitos azules! Pero no voy a tocar el nido porque los pajaritos suelen abandonar. ¡Pero qué preciosura! La naturaleza cada vez nos sorprende muchísimo, la verdad. Ahora sí, vamos a hacer la saltación de regreso. ¡No te caerás! ¡Y ya! ¡Eso es todo! Hemos llegado al lugar donde hay mote del páramo.
una especie de manzanitas, tipo uva se podría decir, para que más o menos me entiendas y ya te hagas la idea de a qué sabe o a qué es la consistencia del mote del páramo. Aquí están, miren, aquí me estaba mostrando John, que son estas de aquí, miren. Sí. Así que procedemos a cosecharlas, vean. Esto ayuda a aliviar un poco el hambre. Dale, mira, esto es el mote del páramo. Es dulce. ¿Quieres probar? Vamos a probarlas. ¡Buen provecho! Lo único dificultoso de aquí es que... ¡Delicioso! ¿Sí? ¿Te gustaron? Sabe a uva. Con un poquito de sabor a más cerro. A más páramo. Aquí está bien. ¿Sí ven? Le cosecha así. Y a la boca. Del páramo para el mundo, che. Del páramo para la salida ZC. Delicioso. ¡Uy! Ya después de una larga pero larga caminata, por fin llegamos. Miren, ahí nace el agua de Huitic. Lo podemos ver. Vean. Y ahora sí, pues vamos a cocer un poco para probarla, para ver qué tal sabe. Si está buena o no. Hay un pequeño inconveniente, Zaidit. Como amaneció lloviendo de esta vida a la otra, está un poquito crecido el río y no sé, sí está un poco complicado meterse al ojo. Ahora sí, John va a proceder a sacar agüita de Huitic, porque no me pienso ir de aquí sin tomar agua de Huitic. Me voy a quedar aquí sentado. Voy a sacrificarme solo por ello, no, porque está, el nivel del agua está altita y con las puntitas las botas de unos 10 centímetros más arribita ya me mojo. Ay, vamos, ahí. Ah, vamos a ver. Ah, al fondo. Ay. Ay, miren, sí se logró. Miren cómo hierve. Vamos a mover. Miren. Oye, sí. El gas, vean. Ah, brutal. Ni yo no había hecho ese experimento. Ahora sí, pues vamos a probar. Salud, salud. ¿Sí? Sí. Está buena. Oh, wow, miren el gas. ¡Locazo! A probarle un poquito. Salud, salud. Está bueno. Ahora sí le voy a hacer probar a Zaidita el manjar de los dioses. Me imagino que se hayas probado Machica. Sí, la Machica sí. Entonces, pero ya. Con Huitic no, pues. Entonces, es algo facilito. Solo metes una cuchara de Machica, un bocado de Huitic, le mezclas de dentro, te pasas y... Vamos a ver. Con eso entonces. Aguantas el hambre para la regresar. Algo es algo. Pues metámonos la cucharada de Machica a la boquita. Ya, y un bocado de Huitic. Como yo también. Yo con brackets. Como ya estuvimos un buen pero buen rato sentados aquí, ya empezó a hacer frío. Y para eso, la vitamina. O sea, ahora sí ya sentiste que hace falta ya. Sí, una buena punta, un buen puro y un cacho de vaca. Salud, salud. Ah, con eso sí te calienta. Ay, el cuerpito, calentando el cuerpito. Saludos también para el frío. ¡Oh! Ay, qué rico. Esto saca los aires de la barriga, te calienta el cuerpo, te quita el hambre y te emborracha también. Ah, mentira. Bueno, eso todo lo que dices ahí es verdad. Ahorita yo me vas a probar. ¿Cómo se llama eso? Caldo de gallina, le digo yo. Caldo de gallina, le dice. Es una plantita, como pueden ver, miren. Es una especie de manjar. Como gelatina, tiene la consistencia de gelatina. Así que vaya ahí, probemos. Manjar de los dioses. Me parece gelatina. A los tiempos que vuelvo a ver. De casualidad lo encuentro. Sabe a gelatina sin sabor. Saquemos más. Dámenos eso, bien. Riquísimo. Saquemos los montecitos. Buen provecho. Y haciéndole probar cosas raras a la pobre Zaida después de una diarrea brutal después. Eso es. Vamos a chupar la hojita.
Sabe a gelatina sin sabor, deliciosa. El momento de retornar ha llegado, así que vamos a ir río abajo pescando para ver si nos salen unas ricas truchas, porque la barriga ya está que truena, ya pide comida. Así que John también ya está listo ahí con la atarraya. Vamos a ver si Zaidita tiene suerte. ¿Se has pescado alguna vez truchas? Nunca he pescado truchas ni he comido truchas. ¿En serio? Chúbate entonces, hoy es la oportunidad de darte, ojalá salgan. Vamos ahí, a probar suerte. Vamos ahí. Pero es un chiquitito. Mira. Oh. Ay, mira tú si quieres. Oh, así ha sido la trucha. Pero está chiquito. Tiene lindo color. Pero para el hambre sí sirve. Guardémosla. La trucha se metió en la pata de John. No sale. ¿Por qué siento? ¿Qué estás? Ay, cae. Chaval. Eso, cae. Ahí está. Yo estoy encargada de ensuciar el agua, porque como está muy clarita, los peces no quieren caer. Entonces ya con el agua sucia, más posibilidades de que caiga. Ya después de tantos intentos, por fin, ya cayeron dos. Uno medio grandecito, miren, aquí está. Y otro bien pequeñito. A este le vamos a lanzar el agua porque sí está bien chiquito. Los yaquis ya son para comer. Adiós. Ahí se van. Ya por fin logramos capturar unos más grandecitos. Miren, se escapan. Miren. Esos están grandes ya. Están nacionales ya. No quieren entrar en la botella. Toca llevarles de la mano. John pescó uno más. Ahorita sí ya estamos de suerte. Porque de pronto nos estábamos demorando hartísimo, pero ahorita ya está sacando seguido, miren, y también está grande. Que siga pescando más. Como John ya se encargó de la pesca, ahorita me toca a mí prepararlos. Y lo voy a hacer aquí en el páramo, al aire libre. Y mientras John venía pescando, yo ya vine trayendo algunas leñitas. Así que pues, procedamos a armar nuestro fogón. Voy a iniciar haciendo el asador. Y lo voy a hacer con estos dos palitos que lo conseguí aquí mismo en el páramo. Solo voy a clavarlo aquí, como está suavito. Eso, ahí. El otro también por aquí. Pues ahí más o menos. Perfecto. Eso. Perfecto. Como ya dejé armando arriba mi asadero, pues ahorita vine al río a lavar las truchas. La verdad que va a ser mi primera vez lavando las truchas. Vamos a ver cómo nos va. Saquemos las escamitas. Los pescaditos ya están dados del vidrio, así que no se preocupen, ellos no están sufriendo. Tienen unas escamas bien chiquitas. Quemos las chipas. Miren, ha estado gordísimo. Ve, están las gordanas. Gracias. Como ya tengo a mi ayudante que está ahí sacándole las tripas a los pescados, yo voy a proceder a hacer la enjuagación y espero que no se vayan en el agua. Que queden bien limpiecitos. Solo que el agua está helada. Listo, ya terminamos de lavarlos. Ahorita sí nos vamos a dirigir al lugar donde preparemos el asador para asarlos. Voy a sazonar las truchas solo con sal porque no traje nada más. Pero lo importante es que esté con sazón. Sabroso. Sabroso. Pobres truchas. Vamos a ensalarles bonito para que esté todo uniformemente. Mientras yo sigo ensalando las truchas, John dijo que me quiere ayudar a prender el fogón, así que ahí está. Vamos a ver, ojalá prenda. Eso, está hecho casita. Ya les terminé de sazonar y mientras John acaba de prender el fuego, yo les estaba procediendo ya a meter a los palitos, miren así, para que sean respectivamente asados muy pronto. Me faltan estos dos chiquititos de aquí, el uno está sin cabeza, pero bueno, con la cabeza colgada.
y solo les meto así, mire, palito largo y ya sale. ¿Ven? Estoy enseñándoles técnicas de supervivencia. Sí, sí, tomen en cuenta. Ahí está, miren. Solo esperemos que esté el fuego listo y los llevaremos a asar. John ya logró que se haga carboncito, así que ahorita procedamos a colocar las truchitas. Ahí está, miren. Qué brutal. Ahí está. Esperemos que se hace. Como el carbón está que se apaga y nosotros queremos que se hacen rápido, vamos a proceder a soplar. Creo que es mala idea soplar los dos. Soplemos uno, primero yo y luego yo. Dale, ve. ¡Ajo, esos pulmones! ¡Danos la vuelta que no se queme! ¡Miren, ya está! ¡Eso! ¡Uy, qué rico! ¿Y si supieran el hambre que tenemos? Todo el día sin comer. Y bueno, ya están listas nuestras truchitas a la UME y también en término medio. Porque el hambre es más poderosa. Okay. Así que tenemos pinchos de trucha, miren, están bien hechitas. Bueno, algunas están en término medio, pero ya se pueden comer. Y bueno, vamos a acompañar esto con tostadito que nos mandó la mamá de John, Doña Perita. Delicioso. Y antes de comer vamos a hacer una oración para que Dios bendiga los alimentos. Así que nos sacamos la gorra y oramos. Okay. En este caso John me va a acompañar. Okay. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por el pan de cada día, Señor, por cuidarnos en este gran día. Gracias por cuidar a nuestras familias, también por permitirnos preparar estos alimentos. De igual manera te pedimos que los bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bye. Bueno, pues buen provecho, John. Es la primera vez que voy a comer trucha en pleno páramo. Y a estas horas, son ya cerca de las 5 de la tarde, creo que es. Será del hambre, pero está buenazo. Sí. Son truchas a la UME. Para ser la primera vez que como trucha, uy, está riquísima. Como son truchas de río, son aún más ricas. ¡Qué bestia, qué rico ya nos faltó! Literal. Como dice el dicho, barriguita llena, corazón contento. Indio comido, indio oído. Literal, ahora sí es indio oído. Tenemos un largo camino por recorrer todavía. Y ya nos está cogiendo la noche, así que vamos rápido. Rumbo a la casa. Vamos. No quedó grabado, pero casi me caigo en el río. Bueno, literal me caí y me metí hasta aquí. Y los botes están solo agua. Voy a sacar para que vean. Y lo peor es que todavía falta caminar todito eso. Escuchamos. En esta subida ya amerita ahorita la panelita para asegurar la presión. Sí, va a ser. Uy, digno. Qué rico. Vamos a ir chupando, subiendo la subida. La subida, la cuesta. Oye, Zayda. Zayda. ¡Calla en aroma! Y ustedes también. Ya te ibas a plantar en la frente. Y bueno, mis campitos, ya avanzamos a llegar. La verdad que fue una aventura súper linda, pero muy friolenta. Pero no me arrepiento de nada. Y también estoy feliz porque no me cogió la altura. Estoy en perfectas condiciones. No, para que esta... Me dejó sorprendido, Zaydita. Es la primera mujer que logra llegar al agua de Huiti, y creo que a mis seguidores y a tus seguidores les vas a dejar sorprendidos porque mostraste una determinación brutal. Es la primera vez que veo a alguien que lucha por conseguir algo, vamos para allá, se ensucia, se mete al agua, de todo. Qué maestro, mil respetos, Aidita. Gracias, Jorge. Como le dije, también estoy agradecida por permitirme conocer este lugar de Huitic, por la pesca. Nos pasamos súper lindo, disfrutamos de la naturaleza. Literal. Que es lo importante. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Este video sí ya quedó para la historia ya, literal. Qué bestia, la primera mujer triunfando en el páramo. Y así, imagínense, mojada, todo. Qué bestia, pobrecita. Se logró. Disculparán. Nos vemos en un próximo video. Los amo mucho. Chao, compitos. Dios les pague por ver a este querido y bello muñecazo. Ahora sí vamos, está haciendo frío. Estoy mojado.